Hola amigos, ¿cómo están? Y seguimos con este especial del día de hoy del desafío de bots. Como saben, no vamos a tener programa sino hasta la próxima semana, hasta el martes 31. Entonces vamos a hablar estos días de varias cositas del desafío como para que no nos atrasemos tanto en cómo va la situación de este programa. Bueno, vamos en el capítulo 56, vamos a ver la última prueba por tres equipos, que es la prueba de sentencia y castigo. Y el castigo será que uno de los equipos perdedores perderá 15 millones de pesos. En este caso voy a hablarles de un tema en especial y es de una de las participantes que más ha llamado la atención y es Maleja. Maleja que ha tomado la vocería de Gama, pero realmente sus estrategias no le han funcionado muy bien. Ella es una de las que cuando van a las pruebas, critica que esto y lo otro, y la verdad es que a veces vemos que no es que tenga un buen desempeño, muchas veces en muchas pruebas se queda, hace cosas que están mal y siempre critica. Así que en el día de hoy quiero ver quién más piensa así, porque es que parece un juez que se para y dice, ay, tú estuviste bien, tú estuviste mal, y a veces no se ve ella. Entonces es realmente maluco en este tipo de juegos que haya una persona que se crea tan perfecta y pues diga lo que está bien y lo que está mal. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.